Gráficas. Si yo tengo esta distribución, por ejemplo, el número de niños que nacen en mi bloque, hay 6 familias que tienen 0 niños, 8 familias que tienen 1, 4 que tienen 2 y 2 que tienen 3. ¿Cómo represento esto en un diagrama? Para una distribución discreta como esta, es discreta porque esto tiene unos valores exactos, no son intervalos. Lo que se hace es poner aquí los valores de la variable. Y poner aquí la frecuencia absoluta. 0, 6. Uno, ocho. ¿Cómo se llama este? ¿Qué cómo se llama este diagrama? ¿Cómo? Si tengo una distribución no discreta, continua, como por ejemplo, el que hemos hecho antes de las alturas, 0,50, 50, 100, 100, 150, 150, 200. Y la frecuencia era 4, 8. Y 22 se usa un histograma. En el histograma se ponen aquí los intervalos. Esto sería de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150 y de 150 a 200. Y aquí las frecuencias de cada uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Vale? Se ponen aquí las frecuencias 4, pues llegaría aquí y se rellena todo el rectángulo, no como aquí, que es un rectángulo finito. Aquí se ocupa todo esto. De 50 a 100 son 8, de 100 a 150 son 6 y de 150 a 200 es 22. ¿Vale? Y del histograma se puede sacar el polígono de frecuencias, que es unir los puntos medios de cada rectángulo. Empieza en el 0, 0, vas uniendo los puntos y te sale un polígono de frecuencias, que te indica claramente cuál es la mayor frecuencia de alturas, de 150 a 200. ¿Cómo se llama este? Yo me acuerdo que ese era el histograma y el polígono de frecuencia. Que ese era el histograma y el otro el polígono de frecuencias. Y con las líneas es el polígono de frecuencias. Pero este.